Soy Marian Coya. Mi trabajo de investigación se basa en la búsqueda de respuestas debido a mi condición de médium. El resultado de lo que soy tiene su origen en una fuerte percepción extrasensorial que me ha acompañado siempre, ya que mi vida está marcada por frecuentes visiones y contactos con el otro lado. Con el tiempo, aprendí a entender y aplicar mi naturaleza y transformarla en una forma de vida que se ha convertido en mi verdadera pasión, siempre con el objetivo de acercar este mundo de una forma natural y demostrar que existe algo más tras la muerte física. Me dan vómitos. ¿Sabes qué noto? Metal. Mira, mira. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy Alonso, investigador de fenómenos paranormales. Mi curiosidad por el otro lado me llevó a introducirme cada vez más en el mundo de la parapsicología para poder presenciar aquellos fenómenos que no tienen explicación. Cada experiencia la vivo con intensidad y satisfacción y siempre me genera la ansiedad de volver a experimentar esa tensión que va implícita en mi trabajo, siempre intentando constatarlo con la ayuda del equipo técnico específico. ¿Qué hay allí? ¿Allí hay algo? Sí, y se ha escondido ahora mismo, se le vio los ojos. Soy Enol. Cuando comencé en esto, jamás pude imaginar las experiencias que viviría. Mi trabajo va más allá de editar y grabar. A día de hoy, se ha convertido en mi motor. Siempre con la intención de mostrar esa misma tensión e impacto que nosotros experimentamos en cada aventura. ¡Alarma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde estás? Deja que te vea otra vez. ¿Dónde estás?
Volvemos a un lugar, Camposolillo, ¿verdad, Alonso? Donde teníamos muchas ganas de regresar, que habíamos estado pues hace un año y pico. Y la verdad es que el lugar, Pues sí, como siempre, no deja de sorprender y un sitio impresionante y más con una compañía pues increíble también. Sí, porque en esta ocasión pues íbamos acompañados de unos personajes, pues vamos, de lujo. Porque por un lado nos acompañaba pues Ángel Espín, ese vicepresidente de la Asociación de Oriundos de Camposolillo, que ya nos había concedido la entrevista en la ocasión anterior que habíamos estado. Le acompañaba también Aitor, pues un chico muy vinculado también a la historia del pueblo, con familia muy arraigada al lugar. ¿Y quién más, Alonso? Y bueno, pues nos acompañaba Carlos Olla, nuestro amigo, ya le conocen, salió en el programa de Toen con nosotros. Y bueno, pues quiso acompañarnos también a Camposolillo y vivir la experiencia allí in situ. Bueno, pues yo creo que no vamos a enrollarnos más y vamos a dar paso al programa, porque como siempre, Camposolillo sorprende. Vamos a verlo. Hemos vuelto a Camposolillo, un pueblo que la verdad teníamos muchísimas ganas de volver por todos los resultados que conseguimos la vez pasada, y un pueblo bastante peculiar porque formó parte de un plan hidrológico en los años 50, donde en teoría tenía que haber quedado inundado y no fue así. Bueno, para ilustrarnos con mucha más información, pues contamos hoy con Ángel Espín, que es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Oriundos de Camposolillo. ¿Qué tal, Ángel? Encantado de estar con vosotros. Ya habíamos hablado en una ocasión, lo que pasa que bueno, íbamos a hacerlo de una forma mucho más especial, ¿no? In situ. Eso es. Estamos en buen sitio. Pues sí. Y también pues contamos con la compañía, otra vez más, de Carlos, director de Vicus Radio, que bueno, yo no sé, Carlos, ¿qué haces aquí con nosotros hoy? Pues a repetir la experiencia que tuvimos en Toen, ¿no? A ver si lo pasamos como lo pasamos allí, que pasen algunas cosas, pero algunas no tan malas como nos pasaron, y nada, a repetir la experiencia. Yo creo que te has enganchado ya directamente. Sí, sí, ¿eh? Sí, me vais a tener en el grupo. Te vamos a hacer fijo de plantilla. Sí, sí, sí. Cobrando, ¿eh? Pues habla con la jefa. Vale, vale. Bueno, pues un placer, un equipazo de lujo que tenemos en esta ocasión. Y bueno, yo creo que ya aprovechando que tenemos aquí la presencia de Ángel, que yo creo que quién mejor que él para hablarnos de la historia de este sitio, pues vamos a dar un recorrido por el pueblo y nos vas un poco comentando, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos adelante. Uy. Bueno, Ángel, coméntanos porque creo que aquí a nuestra derecha había un edificio, la verdad que muy especial, ¿no? Muy interesante. Sí, era la construcción más característica, la más singular de todo el Alto Porma, que es lo que se llamaba la casona. Era una construcción que promovió Baldomero García, un indiano que había viajado con éxito a Cuba, volvió con fortuna, y construyó una casa que realmente no tenía nada que ver con el clima de alrededor, porque tenía parámetros un tanto tropicales, hasta tal punto que carecía de calefacción. Y sin embargo tenía una gran singularidad, tenía toda una obra de ingeniería para pasar el agua al interior, aunque es curioso porque mientras el propio Lillo no tenía agua corriente, Camposolillo sí lo tuvo primero Camposolillo, que es la capital del concejo. Se reunieron todos los vecinos en concejo abierto y promovieron la traída de aguas al pueblo por medio, es decir, si os dais cuenta, lo veremos después más claramente, tenemos un cauce de agua que transcurre a la izquierda de la carretera y que es un pinchazo, una toma de agua del Porma. Aquí se celebraba también las fiestas patronales eran el 21 de diciembre y se celebraba el baile en el porche, es decir, en una pequeña terraza que había a la salida de la casona. Y realmente era una pasada de construcción, pero un poco fuera de lugar. No se correspondía con un clima de alta montaña como es este, que en invierno es muy duro. Una verdadera joya dentro de los medios que había en aquel momento. Estamos hablando, no sabemos la fecha exacta de la construcción de la casona, pero había una inscripción que decía construido en 1927. Probablemente fuera de unos años antes. Pero bien, era todo un puntazo para la época. Bueno, pues ¿dónde nos encontramos ahora mismo, Ángel? Pues ahora mismo estamos justo en el centro del pueblo, en Camposolillo,
Que por cierto, teóricamente el nivel máximo del embalse llegaba a esta altura. Es cierto que luego con obras que se hicieron al otro lado, es decir, para la parte del río, se fue dragando el curso del río y ahora nunca llegaría al nivel máximo aquí. Pero eso fue el motivo principal por el cual se expropió el pueblo. Teóricamente, este es el nivel máximo del embalse. Ahora no sería así de ninguna manera. Y estamos en el centro de la calle Real. Es decir, la calle Real, en muchos pueblos de España, divide entre, señala, el extremo norte y el extremo sur. Toda la parte de arriba que estamos viendo hacia allá era la Vega Cimera, el barrio Cimero. Y de aquí para abajo, aunque ya no veamos ninguna construcción, esta era la Vega Baja. Uh-huh. Por esta parte discurre la presa, que era de la que hablábamos antes, el pinchazo del río Porma, que luego va a desembocar un poquitín más abajo, lo veremos, y que como decíamos antes, proveía de agua al pueblo. Bueno, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues esta construcción que tenemos a nuestra izquierda fue inicialmente la escuela, estamos hablando de hace muchísimos años, muchísimos. La primera planta estaba dedicada a escuela. Y aquella puerta, es decir, en el dintel de aquella puerta aparece Escuela Nacional 1915, parece decir. Luego vamos a ver cuál era la escuela en los últimos años, que está situada por encima de la iglesia. Y en los últimos años, estamos hablando de los años 50-60, fue la cantina, fue el bar del pueblo. Realmente no era el único chigre del pueblo. Hubo más, pero casi anecdóticamente. La cantina de verdad era esta. En esta casa vivió Isidro, que fue el cartero del pueblo, el cartero de Camposolillo, de los pueblos de alrededor, y que tenía, por cierto, en arrendamiento un molino de harina a la entrada del pueblo, es decir, más metido hacia la parte del río. Uh-huh. El Porma corre al otro lado. Sí. Y fue el último cartero del pueblo. Era Isidro, que falleció hace 20 días todavía, a los 94 años, era el gran patriarca de Camposolillo. Longevo, ¿eh? Y ha tenido una larga vida, y era el menor de 9 hermanos, eran otros tiempos, familiarmente hablando, ¿no? Entonces, aparte de otras construcciones que ya están desaparecidas, a continuación estaba la Casa de Águeda, que por cierto fue un centro de transmisiones cuando la Guerra Civil, ahora hablaremos un poco más ampliamente del asunto. Esta casa estuvo en pie hasta hace relativamente pocos años, pero entramos de nuevo en la cuestión del abandono. El agua puede con todo. Y como bueno, es que aquí antes, no queda nada. No queda nada. Sin embargo, era una construcción apreciable también. Junto con otras casas de las cuales pues, apenas tenemos rastro ya. Y allí vemos las ruinas de la iglesia de Santo Tomás, de mediados del siglo XIX, y que tuvo culto hasta la desaparición del pueblo en el año 69. Uh-huh. Bueno, en esta iglesia, como decíamos antes, se hacía culto hasta el último momento. La misa era los domingos a las 10 de la mañana, se organizaba una tertulia luego aquí, en donde había bancos. La gente se ponía en la sombra del negrillo y por la tarde pues seguía la tertulia hasta la hora de recoger el ganado y volver a casa. La entrada se hacía por detrás de ese árbol, de estos arbustos que tenemos aquí, y la curiosidad es que tenía un retablo muy interesante en el interior, y bueno, que cada vez nos queda menos iglesia, es decir, nos está sobreviviendo el campanario, a donde acude puntualmente cada año la cigüeña, y está asomando por la parte de atrás la escuela más moderna de Camposolillo. Aquella construcción que estamos medio viendo de ladrillo era lo que podemos considerar contemporáneamente la escuela de Camposolillo. O sea, el pueblo tenía de todo, o sea, escuela, cantina, realmente tenía de todo. Tenía se autoabastecía. Tenía un encargado de electricidad, tenía el curandero. Curandero, tenía. Curandero. Lo que hablaban los mayores, te colgabas y una viga, te tiraba para abajo para estirarte al curandero, que estaba en la parte del barrio alto. Qué interesante. Y al final creo que eran las mejores maneras de curar a la gente. Sí, sí, fíjate sí. Hasta qué edad llegaban prácticamente todos, que llegaban a 90, 90 y muchos años. Es cierto. Y se ve que era la mejor medicina, realmente. Eran bastantes longevos, eran. Y había una figura, decimos que el pueblo tenía de todo, también tenía una línea regular de autobuses, la Catalina, la línea sí. Catalina. Catalina viene del nombre de la propietaria. Catalina fue la primera mujer que obtuvo el carnet de conducir habilitado para autobús de España. Era una señora de Pueblo de Lillo que organizó la primera línea, obtuvo la concesión de Lillo a Boñar y cada día hacía dos viajes de ida y vuelta, recogiendo recados de los pueblos, es decir, no solamente transportaba viajeros, sino que tomaba nota de recados, de encargos, etcétera, etcétera, compra de medicamentos, de determinadas cosas. Y una figura muy curiosa que en realidad sobrevive hasta el día de hoy, porque la hacemos anualmente antes de nuestro encuentro, que es la sendera. Es decir, cuando el autobús, lo que estamos diciendo, aquí caían unas nevadas respetables de metro y medio, dos metros,
había que excavar túneles para comunicar las viviendas entre sí, y entonces era imposible el paso de los pueblos. Claro. Entonces existía la figura de la hacendera. Se tocaba la campana para que todos los hombres disponibles, bueno, hombres y mujeres, porque hay alguna fotografía, tu abuelo está en una de ellas, con mujeres detrás, para que toda persona disponible en ese momento saliera a espalar la nieve y permitir el paso del autobús. Es decir, el trabajo comunitario, no hay nada más democrático. Y ya existía hace 70 años. Vida dura, pero muy sana, donde había muchísima unión, ¿no? Que ahora mismo, bueno, yo creo que discrepa mucho con la situación que tenemos actual. De aquí de la iglesia, todo lo que había dentro, sí. Se sabe dónde acabó. Fíjate la nieve. Bueno, hay una imagen de Nuestra Señora del Campo que yo tengo sospechas que ha acabado en una iglesia de Patria Isla. No estoy seguro, en una visita del párroco me afirmaba que no, que venía de Barrios de Luna. Yo, por comparación entre fotografías, me parecía que erais ahí. Primero habíamos localizado una en Las Ventas, esa no era, y después en la iglesia de San Isidro, creo que es, final de Padre Isla en León. Sí. Pero claro, no podemos tampoco saber. El pendón que tenía, que era uno de los más grandes del valle, desapareció, el palo desapareció, todo el tema de la iglesia fue un expolio. Eso fue el mayor expolio que pudo tener el pueblo. Hasta el último cura dejó de ser cura, dejó la iglesia, don Jesús. ¡Profético! Se acabó el pueblo y llegó la vida. Lo tomamos un poco a risa, pero vamos. Bueno. Es la anécdota del misionero, el jesuita. El jesuita que se llamaba el padre Tomás. Era un jesuita que iba itinerante por los pueblos sermoneando. Y que aparcó por aquí hace el año Vicente 54. Vicente Guerra, el mercedario. Mercedario. Y que las estampillas... Por los pueblos, sermones por los y pueblos. Conservamos un recordatorio de que estuvo aquí. Lo típico que vemos en las películas del oeste americano es que iba... Iba con el carro y iba por todos los pueblos. Sí. Exactamente igual. Sí, de aquí venía... Venía además de Solles, San Cibrián, claro. Redipollos... De los pueblos de alrededor. Ajá. Y aquí, a continuación de la iglesia... Estaba en la casa de la única persona que no asistía a misa. Es decir, porque existió una entre el... Como curiosidad, evidentemente aquí, según la costumbre, están enterrados los cristianos, porque en la tapia de la parte izquierda están enterrados soldados marroquíes, moros, que llamábamos, de la guerra civil, y a los no ser creyentes no se les daba entrada en el camposanto. Se le sepultaba en aquella parte, según la costumbre de la iglesia. Es decir, los no creyentes y los suicidas al lado de la tapia del cementerio, pero fuera, en todo caso. Sí, porque de hecho, bueno, toda esta zona, Puebla de Lillo, fue un punto caliente, ¿no?, cuando la guerra civil... Sí, de hecho, el frente estuvo aquí, en la casa que tenemos más cercana a la iglesia, se montó el Banda Nacional, su centro de transmisiones, es decir, aquí hubo leña cuando la guerra civil. Más que aquí todavía, en la parte de Lillo. Sí, porque el Lillo era del bando republicano y el Camposolillo era el último pueblo antes de llegar casi a frontera con Asturias, que era nacional. O sea, el bando nacional quedó aquí asentado para luchar contra Lillo. Y estamos hablando de los fallecidos. Antes hablábamos de la casona, y la casona también tuvo función de hospital cuando la guerra civil y de morgue. Es decir, de reconocimiento de fallecidos. Es decir, se hacía requisa, tenían que cumplir una función en ese momento bélica los edificios del pueblo, y aquello fue hospital y morgue, bueno, igual que aquí se sepultaba a los fallecidos. O sea que la famosa casona de la que hablábamos al inicio del recorrido, la casona de este indiano... De Baldomero, efectivamente, sirvió de hospital militar y hubo una morgue cuando la guerra... Y luego hay una historia curiosa que tú también conoces, Gorete. Sí. Gorete fue un combatiente republicano que cuando se produjo la entrada de las tropas nacionales se tiró al monte, se tiró al Susarón, que tenemos aquí detrás. Uh-huh. Y estuvo viviendo solo durante 18 años más o menos. Algo que se conocían los maquis. Era el que bajaba, era el maqui que famoso que bajaba a las fiestas de Camposolillo, si no recuerdo mal la información que tengo, e incluso cuando le avisaban que venían a buscarlo, se volvía al monte otra vez. Hasta es que cierto, por ¿no? mediación de otro vecino, pues bien, se arreglaron un poco las cosas, estuvo una serie de meses en prisión y luego se pudo reintegrar a la guerra. Pero vivía solo, en la arriba, y llegó a ver el entierro de su propia madre desde arriba del todo. Sí. ¡Qué fuerte! Sí, porque también la peña estuvo para mucho. La peña es la peña del pueblo, famosa peña, que es el Pico Susarón,
y actuó para pa mucho, actuó para pa Gorete, de refugio, para ir a cazar palomas, que había un palomar en la peña, e incluso hasta frigorífico y para guardar medicamentos también. Era lo donde se, la farmacia del pueblo era, era lo que era donde se guardaban los medicamentos de época. Yo esto recuerdo de contarlo a mi abuela y ser mi abuela tener 23, 24 años. O sea, claro, es la de años que hace de esto. Uh-huh. Si seguimos un poquitín más arriba, veremos por qué el camino recibe el nombre de Camino de la Canal. En esta parte izquierda, esta caída que vemos, bueno, pues hemos llegado ya hasta donde el camino nos lo permite. Un sitio muy especial porque justo aquí detrás pues ya vemos lo que es el embalse. Y aquí también hay mucha historia, ¿verdad? Pues sí, aquí empieza el embalse. Aquí es donde encontramos ya sepultados un montón de pueblos del Valle de Begamián. Prácticamente aquí acaba ya el municipio de Lillo y empieza el antiguo de Begamián, que ahora es Goñar. Porque el municipio, los terrenos del municipio de Begamián se incorporaron a Goñar, y el Barbadillo, el valle de Barbadillo que tenemos a esta otra parte, ese es el límite de los municipios. Y aquí tenemos todos estos pueblos que, de los que hemos hablado. No vemos por la altura del agua la Cueva de los Quesos, no vemos en el Estrecho de Armada, por allí pasa el agua evidentemente entre aquella, en aquel paso, y allí tenemos la cueva, los terrenos en donde ahora hablamos mucho del botellón, pero hace años la juventud también se divertía, que parece que esto es un invento de ahora. Y entonces acudían a aquella parte en donde se juntaba la juventud de Armada, de Utrero, de Camposolillo, y también se montaban sus fiestas. Y hay supervivientes de los hechos, como para poder confirmar. De cierta edad, pero existen todavía. Bueno, más mayores que nosotros. Y efectivamente, este es el final del Camino de Camposolillo. Y el cierre que nos dieron hace muchos años, desgraciadamente, y que ha sepultado tantas viviendas, tantos pueblos, iba a decir tantas vidas, pues prácticamente. Nosotros tenemos la suerte de que hemos visto el cementerio antes y tenemos a nuestros fallecidos que podemos verlos y visitarlos, pero tengamos en cuenta que los pueblos que han quedado aquí abajo, los cementerios han quedado también ahí. Es decir, no les dieron la oportunidad de sacar a sus difuntos. No sé qué sucedió en Riaño. Supongo que tampoco les dieron la oportunidad de sacar a los, no, a los difuntos. En Riaño, no lo creo. Por lo que, de todas formas, en Riaño todavía se ve el cementerio. La isla que tiene Riaño, eso era donde estaba el cementerio. Y en cambio cuando... aquí tienen a sus difuntos debajo del agua. Entonces, en alguna ocasión se puede ver, comentábamos antes, que se vació el pantano dos veces, una de ellas en el año 83, cuando descubrieron grietas en la presa y hubo que vaciarlo, otras veces porque la sequía es muy fuerte y llegamos a ver las partes altas de construcciones, etcétera, etcétera. Pero bien, aquí acaba Camposolillo y aquí empieza el supuesto progreso que nos vendieron a finales de los años 60 y que luego se repitió en sitios como Riaño, en el valle vecino, efectivamente. Bueno, pues daros las gracias porque la verdad es que yo creo que no puede estar mejor explicado. Mejores anfitriones que ellos. Efectivamente. Imposible. Y somos los más jóvenes. Pero bueno, sois los que perduráis con la historia realmente de Camposolillo. Que somos es lo los más depositarios importante. De nostalgias, de historias. Y bien, nosotros os tenemos que agradecer a vosotros el interés que os habéis tomado por el pueblo, que podamos publicitarlo, que podamos tenerlo presente, que no quede en el olvido. Recuérdanos esa página web, Ángel, donde... www.camposolillo.com, y ahí está toda la memoria que vamos incorporando prácticamente día a día. Porque antes hablábamos de cuando empezó la página en el año 2003 y en aquel momento no había tantas fuentes de información como ahora tenemos. Ahora se van digitalizando diarios. Van surgiendo historias que vuelca la gente, todo eso lo vamos incorporando. Entonces vamos enriqueciendo continuamente todo el contenido y esa es la memoria de lo que va a quedar. Ese es el depósito de nuestra historia, en definitiva. Que es uno de los fines de la asociación, aparte de reunir a la gente que pueda venir y quiera, porque hay gente que todavía le cuesta venir después de tantos años, mantener, por ejemplo, esa raíz de unión. Y... que todo no va a ser juerga, ¿verdad? No, hombre. Pero es una de las cosas de la asociación, mantener
la viva historia de nuestros descendientes. Que es la historia común del valle, es decir, asociaciones parecidas a las nuestras existen y se trata de recoger esa historia que de otra manera puede quedar en el olvido y no lo podemos permitir. Eso tiene que estar siempre presente. Pues a seguir trabajando, y yo creo que efectivamente, gracias a la labor de personas como vosotros, todos estos pueblos, Camposolillo, de alguna manera siguen vivos. Efectivamente. Eso que intentamos. Efectivamente. Y bueno, queremos invitar desde aquí a todo el mundo que visiten este sitio porque es impresionante. Nada más, con que vean lo que tenemos al fondo, no hay mucho más que decir. Sí lo es, sí señor. Así que muchas gracias a vosotros por vuestra presencia aquí de nuevo. Gracias. Nos volveremos a ver. Gracias. Muchas gracias. Y comenzamos la investigación y bueno, pues nos dirigimos a un sitio que realmente nos quedamos la anterior vez con muchísimas ganas de ir a visitar y a poder investigar, que fue la iglesia Camposolillo. Teníamos muchísimas ganas de realmente ir allí y poder poner maquinaria y nos dirigíamos allí. Bueno, pues vamos a ver lo que sucedió en esa iglesia. Bueno, nos encontramos justo donde la iglesia. Tenemos que decir que, bueno, en la línea de Camposolillo estamos escuchando pues una serie de sonidos bastante extraños, ¿no? Pues sí, pues hace nada escuchamos un gruñido, un sonido metálico, oímos voces, música. Música, no hay ningún pueblo alrededor. Lo más cerca, no sé, 20 kilómetros de redonda a lo mínimo. Y aún encima, bueno, que no hay verbena ninguna. Que es imposible. Por la situación que estamos no puede haber ninguna verbena. También hay que comentar que, bueno, hay un señor que tiene pues ganado por aquí repartido por el pueblo y animales, perros concretamente, que están un poco haciendo de pastores de ese ganado, y justamente cuando nosotros hemos empezado a escuchar esos sonidos, los animales, los perros han empezado a ladrar. Se han puesto estaban nerviosos. Tranquilos. Todo sí. El ganado y los perros se han puesto nerviosos. Ahora se escuchan ladrar y están hacia arriba, hacia la montaña, como si hubiese algo hacia arriba. Es extrañísimo. Algo metálico hemos escuchado aquí detrás hace un momento también. Muy fuerte. Es muy fuerte. Una cosa muy extraña. La verdad que bueno, Camposolillo, como tú dices, es su línea. Y bueno, si empieza la noche así, veremos cómo terminamos. Sí, tenemos también una cámara. Nos ha sido muy complicado acceder al interior de la iglesia, entonces, bueno, a duras penas hemos podido acceder para dejar una cámara grabando y a ver pues si recoge algo. Y hay otra en el camino. Tenemos otra puesta en la calle principal que cruza el pueblo. Tenemos una cámara de visión nocturna, ¿eh? El camino, la calle real, que pensamos, bueno, pues que es un sitio pues de mucho, en la época, de mucho movimiento de personas y, bueno, que puede ser un sitio interesante. Y nada, ahora vamos a intentar pues probar un poquito con la caja de voces, con una primera toma de contacto, aunque en investigaciones anteriores pues bueno, no nos había dado muy buen resultado. Vamos a ver si quieren hablar y si no, pues el material recopilado, a ver lo que nos dice. Hola, buenas noches. Somos investigadores. Con esta máquina podéis contactar con nosotros. ¿Escucháis eso? Allí. ¿El qué? ¿Escucháis eso? Para. Para un momento. ¿El qué, Enol? Nada. Que es que de repente empecé a escuchar el agua, pero mucho más fuerte que antes, por eso. Nada. Y hay como si hubiera gente hablando aquí detrás. ¿A que sí, eh? Sí. Sí. Se escucha gente hablando aquí detrás y no hay nadie. No, es que hay detrás, vamos, no hay nada, el monte. Es monte y para andar por él es así de empinado. Bueno, vamos a continuar. A ver, nos gustaría poder hablar con algún habitante de Camposolillo. ¿Hay alguien por ahí que nos quiera decir algo? Hostia. ¿Eso? ¿Y esa parada? Hay fiesta en Camposolillo. Se
se hacían muchas misas aquí, en la iglesia. ¿Qué fue eso? Vaya pitido, un pitido. Eso no lo ha hecho la caja de voces nunca. Cosas más raras hace la máquina, ¿eh? ¿No os gusta esta máquina? ¡Ey! La primera vez que veo esto en la máquina. ¿Qué hace esto en la máquina así? ¿Qué olor más? ¿No se está viniendo un olor como de ahí atrás? Es que no sé qué es. Muy extraño. A ver, nosotros venimos en son de paz. Somos amigos vuestros, ¿eh? Lo tomo como un sí. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes hablar? Me da que va a estar todo el rato con el pitido y... Sí, sí. Yo creo que vamos a parar y luego... Pero qué fuerte, ¿eh? Lo del pitido es que en la vida, ¿eh? Y los ruidos justo aquí detrás. Voy. Yo creo que nos están... observando constantemente a ver de lo que vamos. No sé, pero perdí la cuenta de cuántos golpes oí sí, aquí detrás. Sí, totalmente. Y los perdí perros cuenta, además es que no dejan de ladrar. Bueno, pues la verdad que muy curioso esa reacción de la SB-11 que no paraba de portarse y luego pues captaba una serie de pitidos muy extraños que la verdad nunca nos había pasado en ninguna investigación. Pues sí, el comportamiento de la máquina realmente inusual. Y cuanto más llamativo, la verdad, nunca nos había pasado algo así. Y bueno, no podemos buscar tampoco una explicación. A mí me recordaba, de hecho, bueno, lo comentaba Carlos, me recordaba al sonido pues, que hacen los pastores, esos silbatos que utilizan para conducir el rebaño. Quizá un sonido residual. No sabemos, pero lo que está claro es que, bueno, ahí está la evidencia y se repitió durante bastante tiempo. Y entre que sucedía todo esto, pues sale también una parafonía. Efectivamente, una parafonía llamativa en la que dice tú me ves. Yo no sé si hacía referencia a que tú la habrás visto en algún momento, porque viste gente por el pueblo y a lo mejor pues, te quiso decir a ti que tú la habías visto. Entonces la parafonía dice tú me ves. Bueno, en la línea de Camposolillo. Bueno, pues después de la experiencia vivida en la iglesia, decidimos acudir a otro de los enclaves que no habíamos investigado la vez anterior y precisamente porque, entre otras cosas, no habíamos dado con su ubicación. Y gracias, pues bueno, a Ángel y a Aitor que nos llevaron justamente al sitio. Pues pudimos no acceder al interior, porque hay que decir que el cementerio está cerrado, pero el sitio la verdad era muy interesante solamente ya por lo que él nos comentaba también de los extramuros y la historia del cementerio. Efectivamente. Pues vamos a ver lo que pasa en el cementerio, porque como yo siempre digo, Camposolillo es totalmente inusual, no tiene nada que ver con ningún lugar de los que habitualmente visitamos. Vamos a verlo. Ahí hay gente. Sí. Sí, 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 yo escuché gente sí, hablar. Sí, 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 sí. Mira, otra vez. ¡Ostras! Muy lejos, pero se escucha. En Camposolillo, más para allá. Para el famoso. Ya yo veo la luz, mira. ¿No ves una playa por el medio? Sí. Y ya se apagó. Y ya no se apagó.
¿Pero quién va a estar ahí arriba en el monte a estas horas? Es imposible. Es el monte de allá enfrente. Es imposible. Ah, mira, 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 mira. Para, que ahora se vio algo allí. Se escucha gente otra vez. ¿Lo escucháis? Sí. Pero es para el otro lado, ¿eh? Pero es que ahí no puede haber gente. Mi madre, yo veo el monte del otro lado, ¿eh? No, no, sí, que fue en el medio del monte. No, es que para ahí no, no es donde está el pueblo este, el otro pueblo. No. Está también... No, no, el abandonado está para ahí. Es que es pleno monte. Ahí nos puede despistar que pasara un coche por la carretera. ¿O se graba? ¿Quién es? Mira, mira, más gente. Sí, sí, más clarísimo. Pero yo lo estoy escuchando hacia la derecha. Bueno, pues nos hemos trasladado al cementerio. Y tenemos que decir que estamos un poco desconcertados por las situaciones que estamos viviendo. Hace un momento, pues justo aquí enfrente tenemos el famoso Monte Susarón, del cual nos hablaba Ángel, donde, bueno, pues sabemos que fue un lugar de bastante contienda cuando la Guerra Civil, y curiosamente hemos escuchado un disparo, único disparo, ¿no? Curiosamente no, más bien espeluznantemente escuchamos un disparo. Imaginaros, pues mira, voy a ver la hora que es que, pero a la 1:30 de la mañana escuché un disparo en medio de un pueblo abandonado, pues... Aparte clarísimo. Es peliagudo. O sea, no os podéis imaginar lo intranquilo que te quedas en ese momento. Después hemos visto como un fogonazo de luz por detrás del monte. Inexplicable también. O sea, esto es... No sé ni cómo describirlo. Y volvemos a decir que esto durante la Guerra Civil fue campo de batalla. No, lo comentaba además Ángel Espín, que fue de cruda batalla. Es un sitio de una gran... Se llegó a montar un centro de comunicaciones. Correcto, del bando nacional además. Correcto. Y la famosa casona, que fue hospital militar y morgue, nada menos. Casi nada. Vaya historia que tiene el pueblo. El pueblo tiene muchísima historia, con lo cual, pues bueno, de alguna manera esa energía está aquí, contenida. Y el frío también, porque hemos de decir que hace un frío, iba a decir de justicia, no, de injusticia, porque hace un rato vimos el termómetro y 6 grados. En agosto. Todo es extraño, ¿eh? Incluso estábamos hablando del propio cementerio, que es muy extraño que justo aquí detrás a la entrada, lo lógico sería que, bueno, pues tuviese una cruz, como en todos los cementerios, y estábamos comentando hace un momento que tiene el símbolo omega, y a la izquierda pues falta, pero por lógica suponemos que tendría la letra griega alfa, o sea, principio y fin. Por descarte. ¿No? Son símbolos un poco extraños, ¿no? Unos símbolos griegos en un cementerio. La verdad que no llama demasiado la atención porque, a ver, como la gran mayoría, yo creo que todo el mundo que hay de un cementerio ve que encima de la puerta del cementerio siempre hay una cruz. Y es extraño, a ver, yo nunca había visto indicado un cementerio con un símbolo de alfa y omega. Nunca, yo nunca lo había visto. Pero es la primera vez en mi vida que he visto algo de ese tipo y la verdad que es bastante chocante. ¿Y hay enterramientos dentro y fuera? Sí, nos contaba Ángel Espín que bueno, que enterraban a la gente que no era cristiana, la enterraban extramuros, o sea, las partes exteriores de lo que es el cementerio. O sea, podemos decir que igual estamos encima de enterramientos. Volvemos a tener los perros aquí al lado. Hay un perro muy cerca de cosa nosotros. Cosa curiosa, porque hace un rato ladraban a kilómetros. No, no, este está cerca, muy cerca. Coño, que no os parezca mal, ¿eh? Ahí está. Ahí arriba, ahí arriba, ahí míralo. Está, míralo. Ahí lo tienes. Pero ladra hacia arriba, si os fijáis, ¿eh? Sí. Sí, no nos está ladrando. Porque no nos ladra a nosotros, que no se acerca ni a nosotros. De hecho, se aleja de nosotros. Se marcha como quien va hacia el lago, hacia la mina. Se va por allá, sí, en dirección a la mina. Se va en dirección a la mina. Es que están muy revueltos los animales aquí, La verdad que es llamativo, como muy si llamativo, ellos también escuchasen algo. A ver, los animales
bueno, tú nos lo dices siempre, que son unos animales que perciben muchísimo. Sí, sí, sobre todo los perros y los gatos. Entonces, sí. A ver, si nosotros percibimos, estamos oyendo ruidos y todo, los perros muchísimo más, evidentemente. Bueno, vamos a ver lo que sale aquí. Hay que decir que tú también, Carlos, has dejado una grabadora. Sí, justo a la puerta. Tenemos aquí las espaldas, creo que se puede ver, apreciar en cámara. Y bueno, cuando nos vayamos de aquí la vamos a dejar grabando todo el tiempo que grabe la grabadora, o sea, lo que media dure. Hora tiene de grabación. Pues media hora va a ser lo que va a grabar de tiempo aquí en el cementerio. No sé, yo aquí es que no me siento nada cómoda, ¿eh? Sí, abajo nos pasaron cosas extrañas, aquí bastante. Yo, compañeros, que no os parezca mal, ¿eh? Pero yo después del tiro ya no me siento cómodo en ningún sitio. Correcto. Yo cuando oigo tiros alrededor de mi cabeza... Y mirad el melmeter. No es un sitio realmente cómodo para mí. Bueno, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis probar con la caja de voces a ver si vamos a nos probar? Pitan, nos hablan, nos disparan? No, no, disparos, gracias, no. Okay. Es que lo curioso, aparte del disparo, es que fue uno. No es que además, más. ¿Quién va a estar disparando para, hasta para ahora? Para mí me llegó, para mí suficiente. Mí me llegó. O sea, no sé si escuchar el segundo sería demasiado agradable, ¿eh? Vamos allá. No para de encenderse ahora en el meter. ¿Eres un soldado? Mira el milímetro. Buah. Al naranja se pone. ¿En qué año estamos? Igual que abajo. ¿Sois nacionales o sois republicanos? ¿Cuánta gente hay enterrada aquí? ¿No oísteis pasos ahora? Sí, sí. Yo ahí. Sí, sí, sí. Uf, otra vez. Sí, muy cerca. Enfoca hacia ahí. Pero pasos, sí, pasos, sí, sí, ¿eh? Sí, ahí, ahí. No, pues aquí no hay nada, chavales. ¡Ey! Ahí se ha escuchado. Hostia, algo. ¿Se movió algo aquí? Sí, 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 sí. Para. Ahí justo en la curva, ¿eh? Ahí, justo donde el camino hace curva, a la derecha. Ahí. Yo he visto a alguien ahí. Pero vamos. ¡Cagüe bien! Pues sí, alguien. Alguien, me refiero, o sea, alguien te corto entero, ¿eh? Sí, alguien voy yo. Voy. He visto a alguien. Mierda. ¿No oyes algo respirar cerca de nosotros? Yo aquí acabo de oír respirar a alguien, ¿eh? Un metro. Grabando, pero no veo nada. Yo no veo nada, pero he escuchado algo caminar detrás de nosotros. No, no sé qué. Yo estoy grabando, mira. Bueno, continuamos. Pero no apagues la cámara. ¿Sabes qué? Voy a ir así. Pues ya para atrás. ¿Te parece? Sí. Seguramente, estoy segura de que... Y yo le entendí, hola. No sé, pero vamos. Era la, eran dos era, chicas. Yo creo que era la misma voz de antes, ¿eh? Y mira, los animales se volvieron a agitarse, ¿eh? Es que suena para allá, ahora suena para allí. Joder, fue clarísimo, ¿eh? Qué fuerte. Tú también lo escuchaste, ¿no? Totalmente. Lo que no entiendo fue lo que dijo. Pero distinguí dos voces femeninas. Y por el tono de voz... Yo juraría que era la misma de antes, la que llamaba Pedro.
Nada más llegar al cementerio hubo algo que nos llamó bastante la atención y que además no habíamos observado durante el día, que eran precisamente pues esas letras griegas que aparecían en la puerta, el alfa y el omega, y que la verdad pues nos preguntábamos un poco qué podían significar en un cementerio cristiano. A posteriori, pues bueno, yo se lo pregunté a Ángel, un poco para ver si podía arrojar luz a ese significado, y él me comenta que, bueno, como sabemos, pues el alfa y el omega se tiene que ver con el principio y el fin, ¿no?, de las cosas, y él me dice que, bueno, que en realidad sí tiene cierta relación con Dios, con el cristianismo, ya que Dios es principio y fin. Muy curioso, ¿eh? Porque yo tengo que decir que, vamos, nunca lo he visto a la puerta de un cementerio. Yo tampoco, yo he de decir que siempre en las puertas de los cementerios lo que he visto es la típica cruz, pero nunca había visto el símbolo alfa omega, la verdad que me llamó muchísimo la atención. No lo había visto en mi vida y, como curiosidad, nos parece algo importante. Y importante, a ver, el sitio fue muy importante. Yo creo que fue de los lugares, y es raro que yo me sienta intranquilo en un sitio, y el cementerio fue uno de ellos donde yo me sentí intranquilo. Me sentí intranquilo por el hecho de que se escuchaban voces de gente continuamente. Estamos hablando que estamos a las tantas de la madrugada y evidentemente nadie va a andar por allí, salvo nosotros. Y encima de ello, pues, aún de estar escuchando voces, te encontrabas intranquilo, en varios momentos vimos luces, lo que es en el monte, en la zona de la montaña. Entonces, claro, no, era un chocante todo. O sea, estábamos procesando mucha información, recibiendo muchas cosas en poco momento, y lógicamente te sentías muy intranquilo en el sitio. Hay que partir de la base que Camposolillo es un lugar que yo siempre digo que ofrece mucho contraste de la noche respecto al día. Por el día la sensación pues es de un lugar donde yo diría que hasta te encuentras a gusto, se respira mucha paz, mucha calma, es muy bonito, es muy acogedor, pero realmente yo no sé qué es lo que ocurre, que cuando cae la noche la energía de Camposolillo cambia al 100%, pasa a ser un lugar donde tienes una sensación de inquietud constante. Esa sensación como de que tienes a alguien detrás de ti que te está observando, y es que, bueno, pues, qué decir, en un cementerio, además, con tantísimos años de antigüedad, donde además pues sabemos que es una zona que hubo contienda cuando la guerra civil, como nos comentaba Ángel, extramuros incluso, pues hubo enterramientos. Bueno, pues que encima estés ahí en medio de la nada y efectivamente pues estar escuchando constantemente pues como música, ver luces, gentío, que es que allí no podía haber nadie, porque estamos hablando de que no hay ningún pueblo cercano, estamos rodeados de montaña, y era totalmente descartable esa opción. Pero es que además yo creo que el gran susto, porque yo creo que vamos, tengo que decirlo así, pese a que nosotros estamos curtidos, hay que decir que saltamos, incluido Carlos también, ¿cuándo llegó, Alonso? A ver, por muy curtido que estés, lógicamente, con algo como lo que ha pasado, o sea, acá voy a decir el qué, o sea, estábamos... Bueno, ya lo han visto los espectadores. Sí, pero bueno, con el disparo este que se escuchó, lógicamente... Tú a las 2, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, no cuentas con un disparo. Y lógicamente un disparo a esas horas te pone la piel de gallina. Porque creo que quedamos todos pálidos directamente. Y otro tanto, como lo comentaba antes, es inexplicable. Evidentemente no se puede cazar de noche a las 2 de la mañana. Eso no está permitido. Lo que nosotros creemos, que como la anterior vez, pues probablemente sea un sonido residual... Que las grabadoras recogieron, y en este caso nosotros pudimos oír que no suele ser habitual que oigamos esos sonidos residuales, y en esta ocasión sí fue así, y que todas las maquinarias lo recogieron, las grabadoras, las cámaras de visión nocturna, todas las grabadoras grabaron el disparo. Efectivamente, sí. Entonces,
es muy llamativo y nunca nos había pasado algo así. Podía, sí, una vez grabamos un cañonazo en otra investigación y cosas así, pero un disparo y con esa claridad como la pudimos oír nosotros in situ fue impactante. La verdad que lo quedamos todos helados. Pues la verdad que sí, el sonido del impacto tal cual parecía que tuviésemos a alguien muy cerca de nosotros disparando. O sea, no podemos añadir más tensión a ese momento porque nos quedamos todos, pues bueno, totalmente y aún encima, pues, perplejos. Y aún encima después, para más sobresalto, cuando estábamos agitados por el disparo y todo, pues aún encima vemos algo en el camino donde estábamos, que accedía hacia el cementerio, vimos algo que aún encima te pone más nervioso y yo empecé a correr y todos detrás mía porque yo quería ver qué es lo que estaba allí, si realmente era humano o no humano, pero bueno, entonces claro. Bueno, lo que está claro es que el corazón ya lo tenemos a prueba de bomba. O iremos de otra cosa, pero super curtido. De paro cardíaco. Efectivamente, imagínense ese momento de tensión donde estamos escuchando la música por un lado, las voces, el disparo a continuación, y cuando aún no nos habíamos repuesto de esa impresión, de ese impacto, de repente nos parece ver pues una silueta humana en el camino y salimos corriendo. Pero no en sentido contrario, sino que salimos aún encima hacia donde estaba la silueta. O sea, en nuestra línea, por supuesto, en nuestra línea de investigadores. Bueno, vamos a verlo. Como es habitual siempre, dejamos maquinaria repartida por diversos puntos y nos dirigimos a recoger esa cámara que Carlos había dejado grabando donde la iglesia. Vamos a verlo, porque también sorprende. Y sorpresa como siempre, recogemos la cámara, lo han visto ya y hemos escuchado pues unos golpes inexplicables realmente. Era un sitio prácticamente inaccesible, la iglesia, más que nada porque prácticamente por todas las entradas estaba todo cerrado de maleza y para colocar esa cámara tuvimos que acceder por encima de uno de los muros de la iglesia y era muy inaccesible el sitio. Y cuando fuimos a recopilar con los datos en el laboratorio de esa cámara, nuestra sorpresa fue esa, con esos golpes tan extraños y tan inusuales, la verdad. Sí, además, pues bueno, bastante, bastante contundentes. Bueno, a mitad de la noche, yo creo que como no podía ser de otra manera, decidimos repetir el experimento que habíamos repetido hace un año en uno de esos edificios, de los pocos edificios que mejor conservados estaban, con las cartas Zener. Recordemos que hace un año, pues esas cartas, dos de esas cartas más concretamente, pues literalmente habían saltado para perplejidad de nosotros allí presentes. No solo las cartas saltaron, sino también nosotros saltamos con las cartas. Obviamente. Hay que decirlo, porque el susto fue mayúsculo, la verdad. Pues sí. Y bueno, pues un poco con la expectativa de qué pudiera suceder, decidimos pues repetir el mismo escenario con esas cartas Zener, también acompañadas de ese Rempoz. Y bueno, pues mejor vamos a verlo, ¿verdad, Alonso? ¿Qué sucedió? Por supuesto, adelante. Pues aquí estamos, ahora mismo 3:15 de la mañana. Y bueno, hemos vuelto a un sitio donde ha sido para nosotros impactante en Camposolillo, por decirlo de esa manera, que fue donde la otra vez pues quedamos impactados al ver que un par de cartas, pues por decirlo así, saltaron en el aire. No sé si hoy pasará o no pasará, pero bueno, nosotros hemos querido volver aquí y volver a probar lo mismo que probamos la otra vez y ver si esta vez pues quieren darnos el privilegio de volver a realizar lo mismo que pasó la otra vez.
Sí, bueno, estamos en una de las casas que se encuentran en mejor estado de conservación, una de esas casas que medio restauró en su época Comisiones Obreras. Y pues como hace un año intentamos pues repetir un poco, marcando el mismo escenario de lo que sucedió en esa investigación, donde unas cartas CENEL, bueno, pues literalmente saltaron. Entonces vamos a probar otra vez, a ver si tenemos esa suerte y podemos volver a registrar ese fenómeno. ¿Estás preparado, Carlos? Estoy mirando a ver cuál es. Estás muy cerquita de las cartas. Sí. No sabemos quién va a saltar antes, si las cartas o Carlos, pero bueno. Si hemos modificado algunas cosas, tenemos en el centro, pues bueno, una campanilla, la típica campanilla de estas que se ponía antes en los hoteles. La anterior vez probamos con una brújula y esta vez, bueno, quisimos pues variar un poco la configuración de lo que hicimos la otra vez para ver si teníamos otro tipo de resultado. A ver si quieren tocar a alguien la campanilla. Si tocan la campanilla, creo que vamos a saltar, pero todos. Sí. Todos en general, yo me incluyo. Bueno, pues nada, a ver, aquí estamos otra vez. Nos gustaría que os comunicaseis con nosotros a través de las cartas. Sabemos que os gustan las cartas, que además aquí pues se jugaba a las cartas en la cantina. Y estas cartas son un poco diferentes, pero no sé si os gusta alguna. ¿Hay alguna carta que os guste? Tenéis también el aparatito. Se acaba de encender. Se acaba de encender la luz azul. Ese aparato también sirve para comunicarnos. El aparatito de las luces. ¿Os podéis acercar a él? ¿Qué os parece? ¿Jugamos a las cartas? ¿Queréis jugar? Como norma general. Sí, lo que pasa es que lo que hay aquí yo creo que no es en sí. No, qué va. ¿Qué pasa, hombre? ¿Despertaste? Sí. Y le contesta el bicho. Creo que deberías de explicar lo que está pasando. Sí, que tenemos a Fran de la jungla de mujer. Mira, ya se tranquiliza. No lo veis en cámara, pero ahora mismo Marian está hipnotizando una golondrina. Y lo mejor de todo, lo consigue. Esto no es la primera vez que nos pasa. Ya lo ha hecho otras veces con un perro, con un periquito. Pues ahora lo está intentando otra vez con una golondrina. No estaba quieta en todo momento y como veis ahora que lo está grabando en OL, ni se mueve. Gira la cabeza como parece que está entendiendo lo que hace Marian. Y ahí están las dos. Se le queda pillada y venga. Es increíble. Ah, explícaselo mañana todo, Eduardo. Sí, no, menos mal que lo está grabando, ¿no? Y el periquito está grabado, ¿eh? Pero el periquito cabeceando para adelante y cayendo, ¿eh? Pero el periquito que no quedó boca abajo de petaca. Yo pensé que el periquito iba a dar vuelta en el parque y quedaba colgado, ¿eh? Pero si estamos hablando de un pájaro que ha estado dando guerra todo el rato y justo ahora, ¿estás? ¿No viste que antes lo paró y ya lo vuelvo a parar otra vez? Mira, parece que como que está... Y que le presta atención, le mira así como de rojo y dice, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué estoy así?
No, un rato ahí controlado. Bueno, a ver, ¿os gusta la luz que os pusimos? Mira. El hijo de Luis, donde comimos y cenamos. Bueno, pues lamentablemente esas cartas Zener en esta ocasión no quisieron hacerlas saltar. Sin embargo, yo tengo que decir que fue un momento ameno, ¿verdad, Alonso? Sí, por supuesto, si no que se lo digan a la golondrina. Evidentemente, la golondrina se quedó tan a gusto. Creo que le vamos a cambiar el nombre a Marian, en vez de Marian Goya, Marian de la jungla. Porque es la hipnotizadora de animales. La verdad que no tiene desperdicio en ningún momento. O sea, es que la gente no se puede imaginar lo que nosotros vivimos a lo largo de toda la grabación. Entonces, claro, tú imagínate que alguien se imagine el panorama 3 de la mañana y a María se le da por hipnotizar una golondrina. O sea, imagínense la cara que se nos queda el resto del equipo todos mirando para la golondrina y como la golondrina se duerme. Solo faltaba que cayese la golondrina solo desplomada, ¿no? Ya todo lo quedaba ya. Bueno, hay que decir a los espectadores que era algo pues casi necesario porque el pobre animal pues estaba muy asustado por nuestra presencia a esas horas de la noche. Tenía un nido, estaba criando y ella pues tenía miedo pues y lógicamente. Nosotros estamos invadiendo pues realmente su territorio y lógicamente se encontraba agitada. Entonces lo que hiciste fue simplemente pues tranquilizarla para que no se estuviese agitando, no se golpease ni contra nada ni nada por el estilo. Y pues eso fue el tema y bueno, pues aún encima de todo ello, pues nos salió pues una parafonía. Una parafonía muy, pero muy, muy curiosa para el sitio. Realmente yo no me esperaría, no podía esperar cualquier parafonía en Campo Solillo o cualquier reacción o cualquier golpe en Campo Solillo, pero esa parafonía realmente no me la esperaría nunca ahí. La parafonía dice algo muy curioso, que la parafonía dice mamá. El hijo de Luis, donde comimos y cenamos. El hijo de Luis, donde comimos y cenamos. Creo que nunca habíamos, la otra vez que estuvimos en Campo Solillo, no habíamos contactado, ni creo recordar que tú hayas visto ningún niño ni nada por el estilo en Campo Solillo. Si habías visto pastores, habías visto una mujer, habías visto de todo, pero niños creo que no recordar que lo habías visto. Y por eso es tan llamativa realmente esta parafonía. Yo tengo que decir que cuando escuché esta parafonía se me puso la piel de gallina. Porque si bien, con independencia de lo que dice, que efectivamente dice, además es muy clara, dice mamá, si observamos el tono de voz, se escucha claramente que la voz no corresponde a un niño, ¿eh? Es una voz masculina, es una voz ronca y se nota perfectamente que corresponde a una persona adulta. Yo la verdad me impresionó muchísimo porque, bueno, pues por el significado, ¿no? El significado y esa tonalidad de voz, la verdad es que se puede interpretar de muchas maneras, ¿eh? Sí, la verdad. Da un poco de miedo. Entra muchas. Un poco siniestro. Miedo o incluso hasta congoja, porque, no sé, es espeluznante. No te deja un cuerpo, la verdad, la parafonía. Pero bueno, a eso nos dedicamos y a eso vamos. Una vez te sale mejor, otra vez me insultan y otra vez te salen, pues, tipos de parafonías. Sí, a ver, suena a broma, pero es así, a ver, es verdad. Y en este caso salió esta parafonía que no es del todo. No deja buen cuerpo, por decirlo así. Pero bueno, creo que hay. Bueno, pues otra de las cámaras de visión nocturna la colocamos justamente en el camino, porque consideramos pues, bueno, que era un lugar donde se hacía muchísima vida en el pueblo. Y vamos a ver atentamente lo que captó esas imágenes y luego extraemos conclusiones, porque la verdad es algo muy extraño. Vamos a ver. Impresionante, ¿no? ¿Qué opinas de esa imagen, Alonso? Pues la verdad que cuanto más la veo, más impactado me quedo. Cuando revisamos toda la grabación de la cámara de visión nocturna, cuando llegas a ese momento y ves pasar eso, yo no determino eso porque no sé lo que es, no puedo decir realmente lo que es,
pero evidentemente se ve una silueta y yo no sabría determinar de qué es, pero yo, eso te quedas con la boca abierta. Yo tengo que decir que cuando vi la imagen por primera vez, pues lógicamente lo primero que pensé fue, es un pájaro, ¿no? Un pájaro, un ave nocturna, algo así. Pero luego ya deteniendo la imagen y analizándolo de una forma ya más pormenorizada, se observa que antropomórficamente hablando, no tiene forma de pájaro. O sea, es como algo totalmente plano, con unas alas además muy simétricas, son totalmente simétricas, donde no se diferencia pues, ni la cabeza, supuestamente, si fuese un pájaro, la cabeza, el pico, ciertas desigualdades, y la verdad es que no tiene nada de eso, teniendo en cuenta además que es otro de los aspectos que a mí me llama mucho la atención, al nivel del suelo que volaba, porque estamos hablando que esa cámara pues estaba colocada, bueno, tú la colocaste junto con Carlos en una de las ventanas, creo recordar, de las casas, ¿no? En la casa justamente donde hicimos el experimento de Ascener fue justo donde le colocamos la ventana de, que aparte era curiosamente la ventana de la cocina de esa casa, y es la que enfoca todo lo que es a lo largo de lo que es el camino de entrada de Camposolillo. Entonces, a ver, es muy extraño. Yo vuelvo a repetir que yo no me aventuro a decir lo que era porque no sé lo que era. Algo muy, muy extraño. Muy extraño. Como siempre. Ni el murciélago tampoco, porque no tiene forma de murciélago. Que va, para nada. Ni es contundente, además el cuerpo es como bastante translúcido, que es otra de las cosas que a mí me llama la atención, porque cuando hablamos de algo que es físico, que tiene cuerpo físico, no se ve lo que hay detrás, y es como muy translúcido. Desde luego, bueno, que los espectadores saquen sus conclusiones, pero yo creo que de este plano, desde luego, no me da. Yo voy a apuntar la lista. Perro fantasma, caballo fantasma y pájaro fantasma. Si un día me aparece el fantasma, yo salgo corriendo. Así de, tenemos toda la fantasma. Así de claro, porque cada día nos aparece un animal del otro plano en todos los sitios, es increíble. O sea, yo ya no sé qué vamos a encontrar. Bueno, los animales, lógicamente, como cualquier ser vivo, también tienen alma, también tienen espíritu, con lo cual, ¿por qué no? Hombre, pues espero que no siga aumentando el tamaño del animal, esperemos que nos quedemos ahí. Todo va bien así. Bueno, la verdad es que Camposolillo, como decíamos inicialmente, yo creo que no sigue ningún tipo de parámetro en cuanto a investigación paranormal. Siempre que vamos a Camposolillo, a mí por eso me encanta, nos pasan cosas nuevas. Nunca sabemos lo que nos va a suceder, desde luces extrañas en el cielo hasta todas estas captaciones que hemos conseguido en esta ocasión. No es un lugar muy rico normalmente en cuanto a parafonías, pero sí muy extraño en cuanto a sonidos y, bueno, las fotos, a pesar de todo lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que las fotografías junto con las grabaciones en vídeo, yo creo que ha sido lo mejor de la investigación. Sí, hemos de decir que Camposolillo no sigue una fenomenología normal, o sea, Camposolillo, podemos decir que lo paranormal va por libre completamente. O sea, nunca vas a saber lo que va a suceder en Camposolillo, porque puedes ir 40 veces, visto lo que hemos comprobado, puedes ir 40 veces y las 40 veces va a pasar algo totalmente diferente a lo que pasó otra vez. Y lo más grato de todas esas fotografías, que aún encima pues, tenemos la suerte que nuestra hada se vino con nosotros a Camposolillo otra vez, pudimos captarla nuevamente en una de las fotografías. En varias fotografías, y la verdad que nosotros encantados de que nos acompañen. Fue a Castillo con nosotros, ahora se vino a Camposolillo con nosotros, y esperemos que al siguiente se venga con nosotros también. Y es que además, aparte de aparecer en diversas fotos nuestra queridísima hada, que bueno, ya es una habitual de los programas, curiosamente nos sucedió algo que también nos había sucedido en el castillo de Cornatel, que yo, vamos, a nivel de opinión personal, creo que puede ser también algo que venga
acompañándonos, alguno de nosotros, quién sabe, cualquiera de nosotros podría ser, que son como esa especie de luminarias que ya nos salieron en Cortatel y que se repiten en Camposolillo. Efectivamente, esos gusanos de luz son, bueno, yo les denomino gusanos de luz, son muy curiosos y como dice, ya nos pasó en la otra investigación, nos falta intentar o ver si somos capaces de conseguir determinar qué son esos gusanos de luz o de dónde provienen esos gusanos de luz. Seguiremos investigando sobre ellos, seguiremos revisándolos con más detenimiento y si en algún momento llegamos a alguna conclusión, diremos la conclusión que creemos que hemos llegado. Bueno, extraer conclusiones siempre en el campo del misterio y de lo paranormal es muy complicado. Yo desde luego pienso que son energías que estaban ahí. Pero seguiremos dando esas vueltas para ver si vemos algo más en estas fotografías. Sí, pero es muy curioso que se hayan repetido en Cornatel y que se repitan también en Camposolillo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y luego pues, seguimos revisando las fotografías y las otras increíbles fueron unas orbes de colores, salió una roja, otra azul, o sea, fueron impresionantes. O sea, lo que preciosas fotografías con esas orbes de colores. Incluso al principio decíamos, no salen orbes y hay una fotografía que se dispara hacia el camino y el camino, bueno, pues está plagado. Parece que está cerrado, como si hubiese niebla y eran simplemente las orbes todas que tapaban el camino. Y sin ser más o menos importante, cuando recopilamos todas esas fotografías, nos llamó la atención muchísimo una silueta que encontramos en una fotografía. ¿Qué es lo que te parece a ti? ¿Cómo denominarías esa silueta que vimos en esa fotografía? Desde luego es una fotografía muy extraña. Nosotros siempre tenemos mucha suerte en la captación fotográfica, pero yo cuando la vi me recordó pues, al típico fantasma de manual. Es decir, cuando vemos películas de cine y nos quieren representar de una forma gráfica lo que es un fantasma, pues yo diría que nos lo representan así, ¿no? Blanco, vaporoso y con puntos de luz. Bueno, pues tal cual es lo que hemos captado en esa fotografía, donde se aprecia claramente pues, una silueta blanca. Y si además pues, estamos observándola durante un ratito de forma más detenida, yo creo que incluso se vislumbra pues, la vestimenta, la parte de la cabeza, como si pudiese llevar pues, una especie como de capucha, de túnica, la parte de abajo pues, es como muy vaporosa, muy voluminosa, como si llevase algún tipo de falda o de túnica con vuelo. Desde luego, mira que tenemos fotografías impactantes, pero yo ya no sé si decir que esta es la que más me ha impactado hasta ahora de todas, porque ya no estamos hablando de una fantasmogénesis, de una luminaria, o sea, estamos hablando de algo que estaba ahí y que tenía forma humana. Quizás lo que vimos en el camino, no lo sé. No lo sabemos, ni sabemos si lo sabremos. La verdad que, como digo, Camposolillo es algo totalmente paranormal. Ni mejor dicho, le va la palabra, pero Camposolillo es algo paranormal. Y bueno, no solo esto no se acaba ahí, hay algo más. Creo que Noel tiene algo que decirnos sobre algo que pasó en Camposolillo más, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque existe otra fotografía, en este caso, realizada por Noel, que yo creo que además por la complejidad técnica que tiene, pues casi es mejor que nos la explique. Sí, porque quién mejor que él para hablarnos de los modos técnicos y todo ello. Bueno, a ver, esta fotografía consiste en una fotografía de alto tiempo de exposición, que lo que quiere decir es que el obturador está más tiempo abierto de lo normal, por lo cual entra más luz. Entonces, los movimientos de las personas, y digamos en este caso algo más, quedan registrados, por decirlo así, en una explicación bastante básica. Pues entre estos movimientos de Carlos, de Alonso, de Marián y tal, pues justo en el medio se ve perfectamente
lo que viene siendo la forma de una calavera con los huecos de los ojos, de la nariz, de la boca, etc. Y además una calavera no una calavera normal, digamos una calavera con músculo, por decirlo así, porque se ve rojo, rojo, rosado, digamos así. Entonces es como que, digamos que es una calavera en descomposición, por decirlo así, o es lo que yo veo y lo que nosotros llegamos a esa conclusión, porque es lo que realmente parece. Pues muy bien explicado. Desde luego es una fotografía espeluznante. O sea, yo es que no la puedo calificar de otra manera. Invita a no volver. Hombre, bonita, bonita no es. Las cosas como son. Bonita no es. Pero es lo que vamos buscando, ¿no? Realmente, cuando salimos a una investigación, son este tipo de cosas que queremos que se nos aparezcan. Hombre, yo preferiría que no fuesen tan... Iba a decir fantasmagóricos, no llegan a fantasmagóricos, más tétrico y fantasmagórico. Pero... Pues sí. Pues... Una que cae en la arena, una calavera. Como siempre, Camposolillo que no defrauda, y aunque digamos que esa fotografía invita a no volver, tenemos que decir que seguramente volveremos, deseamos volver a Camposolillo, y desde aquí, pues bueno, quedan emplazados tanto Ángel como Aitor, y como por supuesto Carlos, a volver a Camposolillo, porque la verdad nos lo pasamos, aparte ya de la experiencia de lo que es la investigación, nos lo pasamos estupendamente. Aprendimos mucho más de la historia de Camposolillo. Y bueno, pues darles muchísimas gracias desde aquí a Ángel y a Aitor. Y bueno, nuestro colaborador Carlos también, que nos estará viendo, pues decirle que ya sabe. ¿Qué para la siguiente? Que, bueno, pues está invitado a volver, porque yo creo que ya se ha enganchado totalmente a todo esto. Y aparte, gallego con gallego nos entiende muy bien, evidente. Y bueno, y como lo dicen nuestros fantasmas, pues mira, no tenía un calvo, ahora dos. De dos en dos. Como los dos. Bueno, pues nada, ahora sí ya toca despedirnos. Como siempre, pues dar las gracias a nuestros espectadores, a todas esas personas que nos siguen también por redes sociales. Y recordar también esas vías de contacto que ya saben tienen a su disposición para cualquier sugerencia, para cualquier comentario, para comentarnos o sugerirnos algún lugar que pueda ser investigado, o incluso si creen que pueden tener algún tipo de fenómeno paranormal a nivel particular en sus viviendas, bueno, pues nosotros acudiremos en la máxima brevedad posible. Así que, pues nada, Alonso, la próxima vez, no sé, danos una pista. Una pista. Que puedo darle una pista para que deje a los espectadores intrigados. Pues veamos, veamos. No se me ocurre nada, ¿verdad? Qué raro, qué raro para ti. Bueno, pues cambiamos totalmente de temática y vamos a ir a un lugar que yo creo que a las personas que son asturianas, aquí te dejo fuera, aunque bueno, tú ya eres medio-medio, pero que a los asturianos nos gusta mucho, porque toca mucho precisamente esa melancolía. Las raíces, sobre todo las raíces asturianas. Así que, pues nada, no se lo pierdan, porque nos espera un próximo estreno muy cargadito. Nos vemos en la próxima. Por supuesto, y la próxima, y la próxima, y la próxima. ¡Carajo! Poné mi trompa en el tarima, no lo tienes puesto para afuera. ¡Joder, se me puso para afuera, eh! Hostia, pero yo no sé de la pataca. Al final no me di cuenta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Me despiertas? Sí. Y le contesta el bicho.